Yo creo que en la cara se concentra todo lo que uno es. Es como el núcleo. Porque yo creo que es donde encuentra uno el mayor lenguaje, más que el corporal, el expresivo, ¿no? Que dicen que solamente con una pequeña cerrada de ojo, un pequeño gesto de la nariz, ya se está diciendo todo, ¿no? También el cuerpo dice cosas, y también la forma del cuerpo, muchas otras cosas, ¿no? Pero la cara para mí es lo nuclear. There are 20 some muscles on each side of the face. So many, many possibilities of expression in the smile. Some people say you smile with your eyes, and this is true, because with these minute changes on the wrinkles, maybe have a soft smile or a big laugh. And so we use the face all the time. Cuando una pintura tiene expresión, es que tiene vida, y es la que va a perdurar toda la vida. Cuando no tiene expresión, es porque no hay vida. Simple y sencillamente existe la fisionómica, o la forma en que se parece, ¿no? Pero el chiste de un retrato o de una modelo X, lo que tú quieres de un cuadro, es captar no solamente la fisionómica, sino su interior. If you take only the 10 numbers, 1, 0 to 9, no? In the phone book, you can go forever and never repeat it, combining only these 10 numbers. Imagine combining 40 muscles all over. So the limits of expression are immense. My perception of myself is always reflected by what I see in your own face when I'm interacting with you. So suddenly, because there is this reciprocal interaction and this mirroring, this imitation that goes on all the time, if I see a face that it really doesn't look like my own face, I'm unable to imitate that. If you have an abnormality, an asymmetry, you are singled out as different, as not beautiful. This affects the patients, affects the families immensely. Me tocó una vez que un niño dijo, íbamos caminando a la calle y un niño le dijo, mamá, mira, esa niña se parece a un monstruo. Los niños, dentro de que son muy inocentes, son muy crueles. Nací sin nariz, me decían que tenía nariz de puerco, la sin nariz. Como usaba igual tu voz, me ponían tubos para respirar. La manguerazo, o sea, no, X, o sea, lo que se les ocurría en el momento era lo que me decían. Le hacían burla, se escondía atrás de mí, le decían ojos de sapo y ojón, y le decían muchas cosas. Y él, pues él ya no quería ir a la escuela, llegaba llorando, y yo me, con él me ponía a llorar y le decía, no, hijo, es que tienes que ir a la escuela, le digo, porque si no, de grande, ¿qué vas a hacer en tu vida y todo? Alguna vez cuando era adolescente, bueno, niña todavía, llegué con un doctor, me recomendaron con un doctor, y él cuando me vio, dijo que él no podía ayudarme, que no hacía milagros. Pues la gente no está preparada para, bueno, ver personas que no sean normales, ¿no? Siempre te señalan, te llegan a hacer comentarios que pueden herirte. La niña, yo creo que es normal, ella siente temor, sentía temor, pero yo le he ido platicando muchas cosas, le he ido diciendo que es para que sea una niña normal. Las niñas que son compañeras de su salón, nadie la quiere juntar, no quieren jugar con ella, que la han hecho sentir muy mal. Hay una niña que siempre le está diciendo, eres una niña muy fea. Y me ha dicho, mamá, con la siguiente cirugía yo voy a estar normal, voy a estar como tú. Digo, sí, hija, ya verás cómo vas a estar. Digo, esto es un sueño, esto va de pasada, le digo. Y platícanos a lo que te dedicas o qué haces. Pues, a andar, porque pues, no puedo salir a trabajar. O sea, se me cerraron las puertas, digámosle, del mundo. Pues al principio sentía, no sé, sentía que no podía ser mi vida normal. Y pues fui con mi mamá a pedir trabajo. Pero me dicen, no, pues es que no te podemos dar por ese problema que traes. Y así se me cerró la puerta.
intelectualmente tú estás totalmente desarrollada, ¿no? Pues sí, pero a ellos no les interesaba eso. De hecho, ella sí se da cuenta de que su rostro no está normal al rostro de otros niños. Porque, ¿verdad? Se ve en el espejo y ella dice, mamá, ¿por qué mi cara está así, pero se enfoca de esta manera así en el espejo? Porque ese es el reflejo que ella ve. Desde que se convirtió a mediados de los 70s en un hospital general, junto con cirugía plástica vinieron el resto de las especialidades médicas, la pediatría, la ginecobstetricia, la medicina interna, la cardiología, etc. Y desde entonces se trabaja como un hospital general y atiende más importantemente la población del sur de la Ciudad de México. Sin embargo, existen servicios que han destacado más que otros y el servicio estrella de este hospital es el servicio de cirugía plástica. Hoy en día este servicio es considerado un centro de referencia nacional y recibimos pacientes de todo el país. En este país, que es un país históricamente de contrastes, lleno de luz, lleno de colores, pero siempre en contraste, existen varios Méxicos. Existe el México de gente muy pobre con familias. Existe el México de familias con capacidad económica e intelectual tan competitivas como las familias europeas o americanas. Existe el México de la violencia. Existe el México de la gente que cuida a las otras personas y que quieren el porvenir de este país. Este es el México del cual nosotros formamos parte. Nos sentimos realmente muy orgulloso de hacerlo. You know, the Mexican medical system is a little bit of a mishmash, not unlike our own, where there are several kinds of state insurances and private insurances and great disparities in levels of income and care. But I think that the impressive and understated thing that the Mexicans do is that almost everybody who is trained in a good academic medical center devotes a portion of every day to public service, and they don't even really consider that to be a hardship. So these doctors will come in and work, you know, they call it a full-time job here at the public hospitals at the Tejo Gonzalez, and then they finish up at 2 or 3 in the afternoon, and then they go and start another full-time job in the evening taking care of patients who can pay. Americans love to toot our own horns when we go on a mission trip and spend a week abroad and help a few folks, and that's just the way they are. They don't necessarily count on state insurance, but they are able to figure out a way to get this stuff done without the millions of dollars that we spend in the U.S. doing the same thing. We are the only craniofacial clinic really organized in the country. But now this word of mouth in many areas of the country in Mexico, some of the time very far away, as far as the south and northern border of the country. They get the information a little bit through the internet, but mainly by asking neighbors and other people with similar problems. And as I said yesterday, they tell you go to the Tejo Gonzalez. They solve the problem of your child. They treat you well, they are nice, and you don't pay. So this is, could be any better, no? Well, they pay something. Maybe they pay for this big operation $100 or some nominal. I remember Dr. Ortiz Monasterio was my plastic surgeon. He did some secondary nose surgery when I was about 16 or 17. And I was studying dentistry. And he mentioned, you and I are going to work together. And I said, yes, Fernando. When and how and with what? And he mentioned something about left lip and palate or whatever. I didn't really pay much attention to it. Oh boy, have I seen the weirdest and most difficult and most heartbreaking and most successful cases that you can imagine. Okay, it's an array of emotions. And we've been working together since 1965 that I finished orthodontics. And the secret is to understand chaos. Confusion is order. Starting with that, we try to unravel confusion. We try to unravel chaos. How? Using as little of material resources as possible. In Dallas, I had surrounded myself with all of the top instruments and setting and operating room
My goals were precision and accuracy and being totally in control. And the level of surgery that's done in this center with this setting is just as good as the level of surgery that I did in my setting. El doctor Ken Salyer es uno de los más importantes cirujanos craneofaciales de los Estados Unidos. Ahora que el doctor Salyer decidió retirarse, continuó con una labor altruista muy importante, especialmente al área de labio y paladar hendido y cirugía craneofacial. Aquí tenemos un pequeño pedacito del primer mundo en el tercer mundo. Y por eso de verdad que para mí es un privilegio estar aquí. Yo que vengo desde otro país, no soy mexicano, para mí significa un esfuerzo cada día estar aquí. I think there absolutely is a presumption in the U.S. especially that medicine that's practiced in other places is not equal to what we do in the United States. And I think that this particular school of surgery has been 15 or 20 years ahead of the U.S. almost since the inception of craniofacial surgery. Porque a ella me la habían detectado síndrome de Turner y en Tabasco. Me le daban una semana de vida nada más. Y posteriormente indagamos con otros doctores y nos recomendaron aquí, el G.A. González, al doctor Monasterio. Esta niñita lo que tiene, que es una niñita muy bonita, pero tiene una separación exagerada de las órbitas, la distancia de aquí a aquí está exagerada, ¿no? Que eso corresponde a lo que llamamos el number 014 cleft, lo que de la clasificación de Tessier, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, until 14. So this geometrical planning brings the two halves of the face together. And at the same time, we can elongate the face, which is very short. And we decide how much we cut. Well, we want this distance from here. Figure out the distance between the medial canthus of the mother to the midline here. Then we want to cut a lot more than I painted here. So it's like this. So this point will go to that point over there. Bien, mi amor. Adiós. Bye. 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 Es del maestro. Ay, ya me voy. No, tú no te vas, corazón. Ellos se van. Tú no, tú te quedas. Tú te quedas, corazón. Tú todavía no. A la casita. No, te puedes ir a la casita, mi vida. The individual that set this up and established it was Fernando Ortiz Monasterio, and he's one of a kind ever. Hoy vamos a charlar con un personaje que lo mismo viaja de un país a otro, que da una charla, que va en un barco veleando, que va en un esquí sobre la montaña nevada, que lee mucho, que le gusta la buena mesa, que juega tenis, pero es un cirujano extraordinario, el doctor Fernando Ortiz Monasterio. When I grew up, when I was in college in Mexico, there were not many choices for a career. Either you were a lawyer, a doctor, an architect, and that was it. And I was more interested in biological sciences, in nature in general. The figure of a family physician seemed to be a very respectful figure of a wise man, kind and generous, so that made it attractive. And I think the main thing is,
Passion. Passion. Cuando tú lo ves con este aspecto de ser delgado, con estos bigotes grandes que tiene, que cuando sonríe muestra unos dientes largos, pero con una sonrisa muy franca, te llama automáticamente la atención. You know, even I as a little kid saw something there. I think it was Nova, but it was a television program where they had several segments about craniofacial surgery. They had a segment about Dr. Ortiz. I think he's one of the giants, not just in surgery, but in medicine. And I mean, he's just a fascinating guy. This is the best day of my week, Tuesday morning. Every Tuesday for 40 years, we sit there and we see every variety of facial deformities related to tumors, congenitals or birth defects. Es un tratamiento que se lleva paso a paso, pero el doctor Ortiz Monasterio, en nuestra primera entrevista con él, él nos dio todas las esperanzas del mundo de que el niño iba a poder ser una persona totalmente normal, que iba a poder acudir, caminar, correr, hablar, ir a la escuela. No lo iba a limitar. Bueno, para que van a quitarlo, como la niñecita que estaba para mí. Los doctores de Ocalco, a ver si me quitan la carne de vida. ¿Y lo hacen como con láser o algo así? It was originated as a diagnostic and follow-up clinic and ended up a teaching clinic. The different specialists give their opinions and then the residents attending that have an opportunity to see the whole team thinking, planning, and being critical of the work. Está fondo de ojo bien, Citlali. Fondo de ojo está bien. No ha tenido valoración por oftalmo reciente, doctor. He's a two-year-old kid with diagnostic of facial fissure 0. Facial cleft. Facial cleft 113. Sí, a mí sí me sí, sentía feo allá, porque es un lugar pequeño, como dice mi esposa, no vive ni 300 gentes. Y sí, le digo, casi la mitad lo vio, pero la mitad no lo vio. Entonces, se contaban, pero pues no es igual ver el que contar. Aquí está una nariz. ¿Cómo te llamas? Acá está otra nariz. Él se acepta como era. Ahora, en el cambio que tuvo, no se quería ver en el espejo, le molestaba. Y ya así le decíamos que ya se ve guapo y todo. Y poco a poco lo fue aceptando y ya. Ahorita ya lo acepta bien, que es el cambio que dio también. Si cierras el labio pronto, el labio te va a hacer buena ortodoncia, ¿sí? Entonces, el diagnóstico nos quedamos con bilateral. Duplicación. Duplicación nasal. Es una... Todo el mundo quiere entrar aquí porque por ser una de las sedes de hacer cirugía plástica más famosas. Es una institución con mucho prestigio gracias al doctor Ortiz Monasterio, al doctor Molina, a Santa María. Hay muy buenos médicos. De hecho, son punteros a nivel mundial en cada una de las divisiones de cirugía plástica. Ya lo cerraste, pero es otra vez. I believe the most important part of my career is being a teacher. Y más, y mucho más. Si no dejas otra brida vertical, ¿no? Físicamente uno pasa en el hospital la mayor parte de sus días y sus noches, de días y de fines de semana, sin importar qué día sea o qué hora sea, uno está aquí prácticamente todo el tiempo. Por muy difícil que pueda ser todo esto, cuando un paciente te voltea y te dice con una sonrisa, doctor, gracias, me ayudó, me gustó cómo quedé, ahora me veo mejor. Cualquier comentario positivo de un paciente con una sonrisa. ¿Qué pasó, Valé? Es que esta niña la vimos en la clínica ayer. Y bueno, ya cerró lo de frontal. ¿Y qué? Para un servicio como este, hasta que estamos... Esto no es algo que nos deje nada satisfechos, ¿no? Tenemos que ser muchísimo más ambiciosos. Se espera de nosotros, por razones de este servicio, que haya un resultado estupendo, ¿no? Y se espera por razones de cada uno de ustedes, a lo que estén ejerciendo
Es decir, un paciente pone tu confianza, tú le tienes que ofrecer lo mejor de lo que se puede hacer en el mundo en ese momento. Es un... Tiene un fondo de bioética también, ¿eh? When somebody asks me, how come, Fernando, you have been working for so many years and are so interesting, I said, because I've been stealing energy from this, all these young guys around me, fellows, residents, visitors from all over the world. And so this, what is the secret? This is the secret. Then there comes the second question, how do you do it? Now, this I won't tell you until the next 50 years have passed. Hace 30 años me operó el doctor Ortiz Monasterio en el Hospital Gea González. Tuve 8 operaciones, como les dije al principio. La más fuerte fue la primera en el 81. Me hicieron 8 operaciones más, nariz, ojos, mentón. ¿Qué más? O sea, cositas que se veían. ¿Venas ahí? Tengo 2 niños, el mayor tiene 10 años, no tiene ningún problema. No me podía embarazar el segundo, por fin llegó después de 6 años. Y desde que llegó yo supe que algo tenía. Entonces lo llevamos a diferentes médicos. ¿Cómo está? Todo el mundo me decía que su cabeza estaba bien, que mucha gente tiene la cabeza como sandía y que no hay ningún problema. Pero yo le veía algo que no era correcto. Sus ojitos, su carita muy chica. Y le estaba creciendo la cabeza hacia atrás. Aquí está un poquito más grande. Hasta que el neurólogo infantil privado nos dijo que era síndrome de Crusoe. Y yo me comuniqué por medio de mail con el doctor Ortiz Monasterio para ver qué se podía hacer. Que él me dijera que... O sea, yo confío más en él que en todos, ¿no? Hola. Buenas tardes. Él me contestó que todavía seguía aquí, que adelante, que viniera para acá. Entonces no lo dudé. Me vine... Tenía 8 meses el niño. Y luego tuve las puertas abiertas del hospital y me han tratado súper bien. Por eso estamos aquí. ¿Cómo está, señora? Muy bien, gracias. Ya finalmente nos va a tocar. Le hicieron una operación. A los 2 años le pusieron expansores, 5 expansores en el cráneo. Y la siguiente operación que estamos esperando es el monoblock. Posteriormente le van a poner unos aparatos. Y posteriormente, 3 o 4 meses, creo que se los quitan. Y nos vamos hasta la adolescencia. Séame tus dientes, mano. So he will be perfect. Yeah. He's ready. Adiós, mano. Chao. Good luck. See you. Hasta luego. Cuando nació la niña, en el primer momento que a mí me la enseñaron, al verla yo, enseguida la vi diferente. La vi rara. No supe bien de dónde o cómo. Pero me la enseñaron y me dice, aquí está la niña, vela. Y yo la vi así. Me dijo, ¿no te gusta? Le dije, no. yo la vi diferente. Bueno, la primera operación fue cuando tenía 2 años. Ahí se le puso una placa en la frente, ya que tenía muy hundido. La operación también se llevó tiempo, pero gracias a Dios, pues yo creo que ya casi estamos en la meta. Yo le digo a mi niña, es como si hubiéramos empezado una carrera y estamos por lograrla. Ya vemos la meta aquí adelante y eso nos motiva mucho a seguir adelante. Bueno, nosotros como familia a Rafael lo hemos tratado de tener en la sociedad igual que todo el niño, los niños. No tiene ningún problema neuronal, gracias a Dios, es físico solamente. Pero uno lo ve, él no lo ve así. Y en el kinder lo adoran, desde kinder hasta secundaria es conocido. Y me dicen que es muy inteligente, pero no lo ve con ese problema de síndrome. Muy participativo.
participativo. Él, lo quieren mucho sus compañeros. Él a ellos los quiere mucho también. Ellos le llaman Rafita, yo les digo que él es Rafael o Rafa. Sin embargo, no, lo quieren ayudar cuando él mismo hace sus cosas. ¡Cita! ¡Cita! Niños de primaria me dijeron que le estaban diciendo... ¿Ex? Cabeza de Simpson, que es una caricatura muy famosa. Entonces, el niño lo toma como es, ¿eh? Ay, ay, sí, se ríe y jajaja, ja, ja, sí me parezco a Homer Simpson o al papá de los Simpson. Pero a mí me duele mucho. A mí es la que me afecta, no a él. Si no hubiera tenido esa cirugía, bueno, esa serie de cirugías, no hubiera conocido al doctor Ortiz, híjole, no sabría, a lo mejor estaría en casa con mi madre, trabajando. Me hubiera metido más en mi trabajo y menos en lo social, ¿no? Porque sí, me costó mucho trabajo tener una relación con él ahora, mi esposo. A pesar de que él no sabía, porque él no, nunca supo que yo tenía un síndrome. Lo supo hasta que nació Rafael. Porque yo nunca se lo dije. Nunca. Nunca lo pensé decírselo. Yo siempre lo quise ocultar. Yo quería seguir como era en ese momento. Yo vivía el presente siempre. Siempre el presente y el pasado, no. De hecho, nació Santiago y me decía, bueno, qué ganas de preguntarme, ¿está bien el niño? ¿Está hermoso? Porque yo estaba en la plancha y le decía, velo, cuéntale los dedos, cuéntale cómo está la cara. ¿Está todo completito? Sí, me decía, ¿qué te pasa? ¿Está bien el niño? Pero tampoco le dije ahí, tampoco. Tampoco se lo dije, ni mi mamá, o sea, nadie le habló a mi marido de mi problema. Si yo hubiera sabido que mis hijos pudieran haber tenido el síndrome, no me hubiera embarazado. Porque no me gustaría, bueno, ahorita ya lo tengo que tener, que seguir, ¿no? Pero no me hubiera gustado regresar al hospital a enfrentarme a todo lo que me estoy enfrentando como madre. Porque son regresiones muy fuertes. Society doesn't accept a child with a grotesque head. Society wants beauty. And so I seek beauty. The more you tend to imitate each other, the more you tend to like each other. And one of the bases is called what we call in a jargon kind of term, self-similarity. The more I look at people similar to me, the easier it is for me to connect with those people. I can look into those children and see them as beautiful. And it's beautiful because I see within them and who these little souls are. And this is what tears me apart in seeing them, and I don't want to leave any child like that. I mean, it would be nice to be able to say, okay, society needs to just accept this individual with facial deformities. But the reality of it is that our brain isn't built for that. And so I think that our society, what we really should do is to take the burden to help these people, because otherwise we create social rejects only because their face has deformity. And given that these things can be treated, society should treat them. Maybe it's because when I see a face, I also see it corrected. I look at that face and I immediately see how it could be. And I also know that I can make that could be happen. Sebastián. ¿Cómo le llaman a este pedacito de película que ya hicieron? ¿Qué onda? Luego, es que el doctor dice que aquí que le van a quitar esto y luego, sí,
Porque eres, ahora ya eres el hombre biónico. Ay, ¿sí? Eres como X-Men, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno. You know, Ken, this is an example of the facial clefts. For the left side of the nose, I will replace it a complete unit. The whole left side of the nose. I think it's not as good as what you propose, but I think it's possible to make an incision up here like this. Maybe. And advance this down. Maybe. And get, okay. As long as you can get that. The... I can do that. As long as you move the one half of the nose. Yeah, one you can do that. Yes. En la última década, el grupo de Suecia dio la idea de utilizar para algunas deformidades relacionadas con la frente y las órbitas, unos alambres que se colocan dentro del cráneo y las órbitas y poco a poco comienzan a expander y dan la forma normal a la frente y a las órbitas. En Sebastián decidimos utilizar esa técnica y es mi impresión de que es la primera vez que se utiliza en el mundo esta técnica de resortes para remodelar en forma total el cráneo y dar la oportunidad de que el cerebro crezca en forma mucho más satisfactoria. We are heading to conquer nature. What nature didn't want to do, we try to do it. We disrupt their original plan of disruption. Nature really goes amok. Sometimes just with a cleft lip and palate, sometimes with a hemifacial microsomia, sometimes with all these craniofacial anomalies that we see. We tried to conquer what nature did and do in a planned way a reconstruction and bring all those elements into the best harmony possible.
A Rafael estamos en espera porque tiene muchos problemas de moco y gripa. No hemos podido, no lo han podido operar en 2 años. Me dijo el doctor Molina que máximo 1 año. 1 año y ya se fueron 2 años, ¿no? No, hoy no, hoy te va a ver el doctor la garganta, te va a ver cómo estás. Para en base a eso nos dicen si a lo mejor te pueden operar mañana. Pero yo quiero venir contigo mañana. Sí, si te quedas yo me voy a quedar contigo, ¿me acuerdas? Recently, has he had fever or...? Fiebre nada, pero sí mucha mucosidad. Tose de repente, estornuda. Rafa. No, I don't. Here, lymph node. Lymph node. Yes. Yeah, it's a little bit enlarged. Mm-hmm. So, but kids have that. Yeah. But yeah. He does have enlarged node on this side. We'll get a CBC. Yeah. Mm-hmm. Let's do it. Yeah, today. Okay. He won't like it, but we're gonna check his blood count. Ah, tomar una muestra. Sí, para eso. Yeah. Okay. Exactly. Si te mueves, no, no surgery. No, no. Later. Next time. Next time is better. No? I hope so. Does he have a cold a lot? Yes, he has more or less 1 year with cold. Part of the reason is because this is back and there's obstruction in the nose. Yes. So there's not a normal situation. So these children have many more, we call them URIs, upper respiratory infection. This may be an ongoing situation that we have to really try and get under control. Con el doctor que te llevamos, él te va a curar y te va a hacer una operación y vas a quedar como una princesa, como te gusta. Y a veces sí le da por decir eso, es que mi cara está fea. Leo no está fea, está hermosa. Ya no va a ver el rostro que ella veía antes. Yo siento que sí va a ser una reacción muy favorable para ella. Después de la cirugía, cómo vaya a quedar. Yo siento que ella va a decir, ya va a tener la satisfacción de decir, mamá, estoy bonita, estoy bien.
sí la viste. No, yo sí la vi. No, es que yo sí, quítense, yo sí quiero ver. Invadí la privacidad, yo sí me metí, viví. Sí, casi casi me quedé pegada al elevador ahí viendo. Y por eso bajé corriendo, porque dije, en un segundo bajan y logra ver. Le avisa a su amiga que salió bien. Catéter, porque presentó un tantito de fiebre y le quitaron el catéter viejito, pero al meterle el otro le hicieron una pequeña lesión. Como la vez anterior, como estaba, que estaba mal. O sea, si se suponía que todo estaba bien, que íbamos bien. Y es que también lo que dice la doctora, que como sigue así, lo más seguro es que le haga una traqueotomía posteriormente. Porque es mucho tiempo con el culo mal. De hecho, el doctor Molina nos comentaba ayer que en sus 20 años que lleva de cirugía nunca había tenido un caso como el de Estrella. Primero, en cuanto a la cirugía, se realizó de acuerdo a las condiciones y fue óptimo. De hecho, el resultado quirúrgico es bueno. El problema con ella son los factores agregados. Para este tipo de cirugía se utiliza un catéter central que va a la vena y va directo al corazón. Ese catéter, al ponerlo, lleva riesgo de perforar algún pulmón, que fue lo que pasó con ella. Se tuvo que poner una sonda neopleural para que reexpanda el pulmón. Entonces, esa fue la primera complicación. Después de eso, adquirió una neumonía aquí en el hospital. Eso la llevó a una translocación bacteriana que se fue en las bacterias hacia el intestino, infectó el intestino y se tuvo que resecar la mitad del intestino. Se hizo una hemicolectomía. Prácticamente aquí estamos hablando de que se nos puede quedar ahí, en la cirugía, porque ella va muy descompensada. Y todo esto pues llevó tanto los anestésicos y eso a tener un daño neurológico que realmente no han determinado cuánto es en terapia. A la vez que nos comunicaban de que Estrellita podría sufrir, o más bien podía fallecer, porque esa es la palabra exacta, fallecer a la hora de una cirugía o de que le surgía cualquier cambio en el cuerpo, nos sentíamos fatal. I think it is of concern, her condition. Solo por un few moments she fooled us with her eyes, but it's only a few moments, we don't know. But she seems to be, I just was examining, she seems to be flaccid, not with a lot of tone in her extremities, which is not a good sign. ¿Sabes por qué no nos arrepentimos? Porque es para bien de ella y es algo que deseamos para bienestar de ella. Ella ha sido, Estrellita es una niña súper hiperactiva, súper alegre, súper dinámica. Por eso no estamos arrepentidos, porque ahorita el que ella vaya a una escuela ya no la van a discriminar. El que ella vaya y se vea en un espejo, se va a ver como ella siempre ha dicho, soy una princesa. Ya no va a inclinar su rostro para ella encontrar su rostro en el espejo, ya no, simplemente va a ir directo a un espejo y va a ver que quedó muy bonita. A pesar de todo lo que ha pasado, si el doctor Molina me volviera a decir, la niña quiere otra cirugía, requiere de otra cirugía, sí aceptaríamos. Uy, si Estrellita estuviera ahorita aquí en el parque, estuviera en los columpios, les encantan los columpios y la resbaladilla. Y estuviera corriendo, corriendo, corriendo. Early in my career, experiencing death in my patients, I tore myself completely apart.
I was depressed. I re-examined every step of everything that happened. Could I have done something better? Could I have done something differently? Did I make the right decision? And I used to beat myself up, and really severely. With time, you gain also a confidence. You learn that you've done a good job. You've done everything that you know how to do, and still you may have a complication. So today, I don't beat myself up so much. But in my heart, I hurt. It's not acceptable to lose a child. But it may happen. De hecho, para mí es durísimo perder un paciente, es muy difícil. Por eso escogí reconstructiva y estética en lugar de oncología. Bueno, aparte de que me encanta el tipo de carrera, porque la mayor parte son buenas noticias. O sea, es raro que los pacientes se compliquen como se complicó Estrella. O sea, no es lo común, no es la pauta. A pesar de que hacemos cirugías muy grandes y complicadas y con riesgos elevados, por las medidas de precaución y todo que se tienen, la evolución del paciente es favorable. ¿Cómo estás, Alondra? Bien. A ver, mi amor, déjame verte. Te lo voy a hacer un ratito. Sí. Hazte para acá, para la orilla de la silla. Hazte para acá. No puedo. Sí, hazte tú solita. Tantito para adelante. A ver, déjame verte. ¿Estás contenta de que te vamos a operar? ¿Sí? ¿Cómo quieres quedar? ¿Con tus ojos más juntos? ¿Y tu nariz así muy respingada? ¿Así? ¿Sí? Enséñame tus dientes. Así enfrente de mí. Abre. Ya te vamos a pasar a la sala, ¿eh? Vamos a iniciar, ¿eh? Los anestesiólogos necesitan un poquito de tiempo para ponerle el suero y todo lo demás. Ya vas a la sala, ¿eh? Y ahí te voy a alcanzar yo más tarde. ¿De acuerdo? Bueno. Ok, listo. Entonces ahorita te lo traigo. Sí, ¿no? Por favor, para que lo vayas. En el fondo, cualquier cirugía reconstructiva termina como objetivo siendo un procedimiento de cirugía estética. Lo mismo lo hacen los escultores, los antropólogos físicos, los pintores. Usan exactamente las mismas reglas que nosotros. Cuando analizamos un árbol, cuando analizamos una estructura marina, tiene esta misma relación logarítmica de proporción. Se repiten en la cara, se repiten en el resto del cuerpo y son los mismos parámetros que repiten los arquitectos al hacer un edificio precioso o alguien que diseña un coche deportivo y que al verlo es muy placentero a los ojos. Y lo mismo hace la naturaleza.
¿Ya está? Es doctor, se haría. ¿Eh? Doctor, gracias. También estuvo el doctor. ¿Qué? Gracias. Muchísimas gracias. ¿Todo bien? Quedó preciosa. Sí. Oh. ¿Eh? Bendito sea Dios. Ya tiene sus ojos juntitos, sí. Su nariz muy afilada. ¿Eh? Gracias, doctor. Quedó muy bien, ¿eh? Gracias. Muy, muy bien. Muchísimas. Va a pasar intubada, dormidita, a la unidad de terapia. Sí. Yo creo que esta tarde o mañana le quitan el tubo para que comience a comer y todo. Sí, doctor. ¿Mm? Pero muchísimas quedó muy, gracias, muy bien. Dios lo bendiga. Gracias. Gracias. I have one regret in my life, that I smoked for many years. That's the only thing I regret. I'm doing reasonably well for my 88 years now. Actually, I'm going to be 88 in a week or so. We lower to the original, which gives a lot more importance to the arches. What were the amphitheaters? I'm not so bad for an 88 years old, but I could be a lot better. Maybe I could still be playing tennis if I hadn't smoked. I wish we could get stem cells for my lung. I decided early in my life, like at age 57 or something like that, that I shouldn't stay here forever, that you should be a chief for a certain period of time. Otherwise, since I was intending to continue working, like I am now, at age 87, would have been the people following me would be already ancient by the time they inherited the position. Say, this position should be open. So another younger person with young ideas, good or bad, but young ideas, come into position. Or as far as working together, I made it very clear, you are the chief, I'll obey orders. I'll obey orders. And I won't discuss your decisions. On the other hand, say, that doesn't mean I'm not gonna compete. I'm gonna try to continue working and try to produce material, competing professionally with you, which is a very normal situation. Hoy en día, a lo que vamos es a la etapa de la cirugía que se llama regenerativa. No simplemente curativa, sino regenerativa, en donde a través de los mismos tejidos se obtiene la producción de esos tejidos que hicieron falta en los niños en donde algo faltó en su cara o en su cráneo. Y a través de los conceptos de esta medicina regenerativa, hacer que estos niños tengan mejores resultados, con menos complicaciones y con más probabilidades de éxito en sus tratamientos. At first, we were heroes, whatever you can understand by heroes. No, we are not heroes. We are just bringing things into place. Ah, mira, aquí estabas en la escuela primaria, ¿no? Sí. ¿Y qué haces ahora? Estoy en un curso de belleza. Porque... ¿Vas a ser cultora de belleza? Sí, porque ahorita no estoy estudiando por lo mismo de que antes me discriminaban, me decían cosas y entonces... ¿Ah, sí? ¿Por sí, qué? Por lo mismo, por lo que tengo yo. Claro. Y entonces, pues, dejé de ir a la secundaria, pero la estoy haciendo abierta. ¿Te recuerdas? ¿Habías visto estas fotos tuyas? No. Siempre has estado con una mirada muy expresiva, unos ojos muy bonitos. Y mira, después de que hicimos tu nariz, mucho cambio, ¿no? Yo no sabía que tenía esas fotos. Yo tengo esas fotos porque yo te conozco desde que eras muy pequeñita. Mira. Y ahora vamos a aprovechar que viniste, porque yo creo que muchos de estos aspectos de la parte de la frente,
tus cejas, este detalle de tu párpado. Ahora que ya eres una adulta joven, los vamos a modificar para que quedes muy bien. Desde los 10 años comencé a desarrollar una enfermedad llamada displasia fibrosa. Tú tenías este tumor. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues es enorme. Yo, cuando me dijeron que pesaba casi 1 kilo, la verdad es que no lo podía creer porque yo no lo sentía a lo mejor tan grande. ¿Por qué tardaste tanto tiempo en venir al hospital? Y no, mucha gente me pregunta que por qué dejé pasar tanto tiempo. Y no sé qué responder, es muy difícil. No sé, podría decir que uno pierde la esperanza o la fe, no sé. Y bueno, vamos a hacer otros refinamientos ahora que ya no tienes tumor, que esto ya está solucionado. Vamos a ir a aspectos más estéticos. Que tu aspecto facial sea normal, que como tú dices, vayas al metro, a un transporte público y a nadie le llames la atención. Creo que todo llega a su tiempo y ahorita estoy muy contenta porque mi vida ha cambiado mucho, completamente. Jóvenes, este es el típico caso que se llama un fetus in fetu. O sea que inicialmente hubo un tercer feto que fue parásito de Ramón y la porción de la cara de ese tercer feto se insertó en la cara de Ramón. Él tenía doble componente de nariz, doble componente de labio que pertenecieron a su hermano gemelo. Entonces, tomar la decisión de cuál dejar. Para reconstruir simultáneamente la estructura ósea y las estructuras blandas. Y ven, la nariz de Ramón ahora está conformada de una narina, de una columnela, e igual su labio. A Ramón lo vamos a vigilar durante toda su etapa de crecimiento hasta que tenga 18 años y complete la madurez esquelética de la cara, su crecimiento y desarrollo. Vigilaremos, y la ortodoncia va a ser muy importante en este niño, cuidarle sus dientes, y nosotros iremos añadiendo algunos procedimientos ya muy menores. Dejarlo narigón como su papá, ¿no? Y que tenga una nariz tan grande como el padre. No como su hermano. A mí me produce muchísimo placer ver los resultados a largo plazo, ¿no? Te voy a decir lo que más me gusta de esto, ¿no? Es que yo empecé con esta cirugía en México, tal vez de los primeros en el mundo en hacerla, y con mucha pasión, y me interesó muchísimo hacerla. Pero lo que más me gusta es que ahora yo no lo hago, es la cirugía la hace Fernando Molina, la hace mucho mejor de lo que yo la hacía siempre, y eso es algo que da continuidad, ¿ves? El hecho de dar proyección a largo plazo es lo mejor que puede haber, ¿no? Sebastián va a tener, puede llegar a tener una vida absolutamente normal y una vida social y de funciones, y físicamente él va a estar apto para cualquier cosa como cualquier otra persona. Probablemente la mayoría de la gente que lo rodee en un futuro no va a notar ni siquiera sospechar que él tuvo esta malformación con la que nació. Y bueno, su personalidad le ayuda muchísimo y eso va a pasar sobre cualquier sospecha de malformación que alguien pudiera tener al respecto. ¿Quieren cantar alguna canción? La que más te guste a ti. ¿Cómo has estado? Bien. Pasa. ¿Cómo te sientes con la última operación que te hicimos? Ahorita me veo al espejo y ya no me veo como antes me veía.
Y digo, ya es una diferencia en mi cara muscular. Muy importante, ¿verdad? Sí. Yo así te conocí. Pues ahorita actualmente estoy bien, o sea, salgo a la calle, o sea, ya normal. Ya no es de taparme así de las miradas de la gente, nada. Y pues sí, o sea, estoy bien. De todo lo que me ha pasado, estoy bien. Vadillo Tecalco, qué gusto verte aquí. Igualmente. ¿Qué haces ahora? ¿Eres chofer de los camiones? Sí, ahorita sí. ¿Y qué llegaste a estudiar? Nada más la secundaria. Me acuerdo que eras guerrosísimo. Tu mamá se preocupaba mucho y mi hermana Beatriz también, ¿no? Demasiado. Quedaba una guerra espantosa Qué bueno. ¿Sigues soltero? Sí, ahorita. Eso, siempre fuiste muy listo. Todos los pacientes que tienen los ojos más separados del hiperteleorbitismo tiene unos lóbulos frontales bárbaros, son muy inteligentes. Hoy ver al doctor, después de tanto tiempo, pues me remonta a ese sentido de gratitud que yo tuve desde el día que lo dejé de ver. Y sí, fue una sensación bien agradable el ver que una persona con tantos conocimientos y que ha aportado tanto a la vida de los demás, siga. Y a las personas que tienen la misma situación, simplemente nada más puedo hacer una observación. La vida es bella y ya estamos aquí. Lo demás depende de nosotros. ¿No se oye, sí o no? ¿Cómo estás? Qué bueno. Finalmente se pudo operar. Por fin, después de 3 años, doctor. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo estás, Rafael? Bien. Qué bueno. ¿Ya te quieres ir? Sí. ¿O te quedas aquí con nosotros? Quiero ir. ¿Te quieres ir? Pues sí, ¿no? Dime por qué te quieres ir. ¿A dónde vamos? A comer enchiladas. ¿A comer enchiladas? Oye, ¿nos invitas? Hijo. Bueno, pues Rafael finalmente, después de 3 años, se pudo operar, casi 3 años, ¿no? Que había estado enfermo una y otra vez, el mismo problema como hemos visto antes. Que Rafael tiene no le permitía tener una ventana en donde estuviera sano y pudiéramos llevarlo a quirófano y hacerle finalmente el procedimiento que se le hizo después de una larguísima espera. Espera, sí. De un avance monobloque y ahora tiene. Voltea tantito para acá, Rafa. Tiene ahora unos dispositivos aquí de los dos lados, unos distractores. Estos distractores que van conectados a la porción lateral de las órbitas, sus padres diario activan este distractor y en una forma lenta, progresiva, se avanza toda la estructura ósea de la cara y de la frente. Alondra fue un caso, es un caso exitoso para esta cirugía. Claro que la cirugía es reciente y ella tiene todavía algo de inflamación en su cara y no se puede apreciar aún el resultado final.
hay que esperar un par de meses a poder ver y analizar el resultado final de Alondra. Estamos muy felices de que Alondra esté aquí con nosotros después de la prueba que llevamos. Pero estoy muy contenta y Alo también está muy feliz, ¿verdad, mi amor? The experience of seeing the patient change and become normal or even beautiful is very rewarding, no? It's for the ego also. See, I'm good, I can do that. But mainly as on a human part, side of it is very rewarding. And then when I see the patients come a few months later or a few years later, I think it's very difficult to describe. El objetivo en el tratamiento de un niño con una afectación de la cara es obtener una cara normal. Y lo más importante, cuando nos damos cuenta de eso, cuando lo logramos, es cuando este niño va a la escuela y el resto de sus compañeros del grupo de clases ya no lo señalan. Yo creo que en la cara se concentra todo lo que uno es. You know your heart was made me stronger for the beauty you so long for. Made all the sweeter when it came your day. To my knees when I thought of all I'd done to please and how my eyes found fault with my own face. Some yet to take for granted faces beautiful or bold. Others get a gift of grace from hearts of size and tone. Love to see a child unfold and flower, grow new strength and fighting power. I'll never know what it's like to salir de esta piel y al fin todos me ven.
alemán, y cada amanecer sentir amor. De vivir, de mirarme y sonreír.